Check, compartir un poquito la transmisión para que la gente vea que estamos por aquí. Ya que no podemos transmitir por YouTube, vamos a ponerle un momentico a las personas el link en la página de Instagram de nosotros, arriba de la ola, para que puedan entrar directo aquí al Facebook mío. Voy a darle el link a la gente. Compartan ahí, mi gente. Tenemos un programa relacionado con el deporte, como saben, que tenemos el podcast Arriba de la Bola, donde transmitimos en Instagram, ponemos lo que es la actualización del deporte cubano. Pero hoy vamos a hablar con entrenadores, tenemos algunos invitados. Déjame saber si me están viendo, alguien que está conectado. Deme un like, algo para yo saber. Entonces voy un momento al Instagram mío, ADLB Deporte, arriba de la bola. Ahí dejé el link para que entren a la transmisión ahí. Voy a entrar un momentico al live aquí en Instagram para que la gente lo sepa. Me poner aquí, estamos en vivo desde mi Facebook. El link está en la historia. Entren un momentico para que puedan entrar a la página de Facebook. No voy a dejar esto por mucho tiempo, simplemente es para que vean. Hoy tenemos invitados especiales. Van a estar con nosotros Eri el Tigre Castaño. Tenemos a Russo Miranda de R17 Sport. Unos cuantos invitados que tenemos. Vamos a estar hablando. Yo soy de Santa Clara. La gente que no sabe, soy de Santa Clara. Estamos aquí grabando en el estudio. Estamos en vivo. Conéctense al Facebook, por favor. Conéctense al Facebook, que estamos conectados en vivo. El link de Facebook mío, saludos, saludos. El link de Facebook está en la historia. Vayan un momentico, que vamos a estar hablando un poquito de deporte y lo que está pasando en Cuba. Saludos, Daisy. Conéctate ahí en Facebook. Conéctense a Facebook, a ver. Yo voy a tumbar esto un ratico pero va a ser en Facebook. Profe, un saludo. Vamos a transmitir aquí por el Facebook mío. Vayan a la historia de Instagram. Den clic a la historia, no, al bio, a la descripción, al bio, y le dan un link y van a poder entrar al Facebook mío y pueden ver la directa. Vamos a entrar por allá. Vamos a transmitir por allá. Gracias, profe, por estar ahí enseguida. Saludos, Franco. Saludos, Chino, Miguel Ángel, mi hermano. David Fiel, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Vayan a mi Facebook, como les decía. Vamos a estar transmitiendo por el Facebook. Vamos a ver quién está conectado por el Facebook. Segundito. A ver quién está conectado ahí por el Facebook. Vamos rápido a Facebook. Una persona conectada.
No se vayan, no se vayan. Estamos aquí un rato. Deje que entre un poquito de gente. No se vayan, como les decía, tenemos invitados especiales. Tenemos alguna sorpresa. Vamos a estar hablando de lo que va a pasar o de lo que ha pasado en Santa Clara. Quiero hablar un poquito de eso. Vamos a hablar ahí de informar porque hay mucha desinformación. Gracias a la gente de Facebook, compartan la transmisión. Como decía, tenemos varios entrenadores cubanos que están aquí en Estados Unidos y en otros lugares que van a estar apoyándonos. José, un saludo. Entra por el Facebook, hermano, y comparte ahí. Vamos a tener unas entrevistas. Estuvimos tratando de contactar, no sé si vieron, el muchacho que hizo, que protagonizó la huelga en Santa Clara, que estuvo al frente y pasó por donde estaban los policías y estamos tratando de llegarle a él y él iba a hablar y nos iba a explicar cómo se vivió la protesta del 11 de julio en Santa Clara. Pero además tenemos deportistas cubanos que van a brindar su apoyo y van a dar un poco de solidaridad con sus palabras. Recuerden que las palabras son muy importantes. Vete, un saludito. Vayan por Facebook, vayan por Facebook. Estamos ahí en el Facebook. Voy a ir compartiendo los links con las personas para que nos vayan entrando y entren ahí a Facebook. Estamos haciendo todo aquí. Estoy solo, por eso estoy así lento, estamos haciéndolo todo. Saludos, saludos, gente. Recuerden ir a Facebook, vayan a Facebook. Puse en la descripción de Instagram, está ahí en el bio, está el link de Facebook. Personal mío, vayan un momentico ahí y conéctense. En directo y pensé que se había caído. Gracias, mi gente, por sumarse aquí. Muchas gracias. Ok, vamos a compartir aquí el enlace con para que entren a la directa. Aquí. Profe, aquí le estoy, Franco, le estoy mandando el enlace.
Cuando desee entrar, profe. Le voy a mandar el link. Vamos a copiarlo. Tratando aquí de un segundito, por favor. Deme un segundo. Franco está ayudándonos a entrar. Ahora sí. Aquí mandamos el enlace. Dígame en Facebook si nos ven. No he visto. Vemos a gente conectada. Conéctese, mi gente. Vamos a hablar un poquito aquí. Chicho Gamona, al hermano, ¿cómo está? Chicho, mi hermano de Santa Clara. Un abrazo, mi brother. ¿Cómo tú estás? En un segundo, estamos hablando con Franco González, Eufrasio González, es un entrenador cubano que está aquí, reside en Miami, ha entrenado muchos pugiles en diferentes lugares del mundo, es un entrenador internacional, una figura, una personalidad dentro del boxeo, muchos no lo conocen, pues ha hecho su carrera profesional en el boxeo, obviamente fuera de Cuba, por supuesto, pero es una persona, una voz destacada dentro del boxeo, lo vamos a tener dentro de poco. Vamos a conocer, a hablar con él, va a dar un testimonio, conversaremos con Franco González, un patriota además. Y nada, la comunidad vinculada al deporte está mostrando su apoyo. Muchas gracias a los que nos están viendo, compartan la transmisión. Como les decía, vamos a tener, si Dios nos acompaña, y el muchacho que uno se levantó en Santa Clara. En las protestas del 11 de julio del domingo, una protesta espontánea, totalmente espontánea. Y el muchacho quizás va a entrar, no vamos a decir el nombre todavía por cuestión de, ¿sabes?, proteger a todo el mundo, pero va a entrar si Dios quiere. Y quiero que conozcan qué fue lo que pasó, pero un poco ayudar a esa desinformación que existe. Pero vamos a hablar con Eufrasio González, debe estar al entrar. Voy a mandarle el enlace a otras personas más para que entren. Voy a poner en Facebook si quieren entrar. Muchas gracias por esa
Dos personas que nos están viendo. Puse un link ahí para, en mi Facebook para que la gente entre si quieren. Que entre a la directa, a su opinión, converse. Ahí está. Seguro que serán más. Vamos a, en lo que entran, quiero decirles también que Santa Clara estuvieron pasando muchas cosas. Yo estuve poniendo en Facebook publicaciones, estuve haciendo publicaciones y quizás la gente no estaba, quizás no se estaba bien involucrado mucho en política y quizás quien no me conozca era, bueno, pero yo siempre he tenido mi posición, saben, la gente personal, los que me conocen de cerca saben cómo yo pienso y nunca lo he escondido. Y hemos puesto más cosas porque hay que apoyar, más ahora que en Facebook se están viendo atrocidades y es que esa tiene que ser la plataforma de nosotros. Mirando a ver qué pasa. Estamos teniendo problemas para que Eufrasio entre. Eufrasio González entra a la entrevista. Vamos a ver si podemos resolverlo. Disculpen, mi gente, estoy solo haciéndolo todo. Y tengo que hacerlo. No se vayan, quédense ahí un rato. Estuvimos conversando, Eliezer Ávila también va a entrar a la transmisión. Eliezer Ávila, conversamos con él y me dijo que el 90% de chance que iba a entrar. El profe, ahí está. Perfecto. Ok, ¿cómo anda, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Las Todo bien bendiciones ahí. ahí. Oye, bendiciones a usted también. Por supuesto, déjame ponerlo así. Perfecto, así nos vemos bien. ¿Cómo usted está, profesor? Bien, bien, muchas gracias. Bien, gracias, gracias. Para los que no lo conocen, su nombre es Eufrasio González, Franco González. Es un entrenador cubano, como les decía, que reside aquí en la ciudad de Miami, ¿cierto, profesor? Correcto. Y que ha hecho una carrera internacional en el boxeo, preparando muchos campeones. Muchas veces se habla del boxeador cubano, del boxeador en general, pero aquí estamos conversando con uno de esos forjadores de campeones que tanta importancia tiene en el desempeño de un atleta. Y nada, hoy queremos hablar con Franco, profe, que usted nos salude, que diga cómo se siente, cómo está viviendo esto que está pasando ahora mismo en Cuba, porque creo que es una cosa que nadie puede hablar de otra cosa que no sea eso, ¿cierto? Sí, esto es una cosa histórica muy mundialmente que está pasando en la isla de Cuba, donde después de 62 años, de punta a punta, el pueblo cubano salió a las calles reclamando y pidiendo libertad, pidiendo que se respeten sus derechos y que salgan los dictadores totalitarios, Díaz-Canel y los mafiosos de Castro que están en el poder, donde un pueblo que está pasando miseria y hambre y tan falta de libertad, falta de democracia, esa juventud que salió a las calles pacíficamente marchando, reclamando sus derechos, fueron reprimidos con palos y con varazos, donde han matado niños de 13 años,
donde han matado jóvenes, donde le han caído a palo a mujeres, le han partido la boca, los dientes, donde esas mujeres también fueron presas y son violadas por esos militares asesinos que están en Cuba. Esos militares tienen familia y deben de unirse al pueblo. No deben maltratar a su pueblo. Un pueblo humilde que lo que pide es vivir en libertad, vivir en paz. Y que salgan todos esos dictadores totalitarios como el títere de Díaz-Canel, que no fue elegido por el pueblo. El pueblo está ahí por la mafia de los Castro. Y es hora ya que ellos abandonen el poder. Cuando un pueblo es enérgico y vigil, llora, tiembla y salen para las calles en masa, pacíficamente, se debe respetar su derecho. Y Mira. ellos de tener un poquito de dignidad y de vergüenza y soltar el poder y no dejar que se seguir derramando sangre en Cuba. Así que es hora que ellos salgan del poder y le dejen esa libertad a esos jóvenes que ellos tienen capacidad para poder sacar a Cuba adelante con una democracia y elegir un presidente cada 4 años, no un presidente puesto por la mafia. Ese presidente nunca fue elegido por un pueblo. Así que es un presidente indeseable. Él mismo provocó estas cosas que pasaron en Cuba. ¿Cómo lo provocó? Apretando, no dejando que haya libertad, no dejando que haya un comercio libre en Cuba, reprimiendo cada día más al pueblo, metiendo gente presa. ¿Cuántos presos políticos no están metidos dentro de las prisiones en Cuba, que son maltratados? Mike el Sorbo, Alcántara, el Gato, Ferrer, hombre de valor que se han enfrentado a la dictadura totalitaria, sin armas, solamente con palabras, pidiendo que se respeten sus derechos. Entonces, para mí, mi respeto para todos esos jóvenes que tuvieron el valor y que están en las calles, hay que seguir estando en las calles, porque este es el momento. Hoy en Washington y mañana a las 5 de la tarde, más que va a pasar en Washington, están muchos cubanos de Estados que vienen a Estados Unidos, de Miami, de New Jersey, de Las Vegas, de Washington, D.C., de Tampa, es decir, estremeciendo para que se oigan su voz y estremeciendo Washington, D.C., para tomar una medida hacia Cuba y para que todos esos cubanos logren su libertad. Así que todos tenemos que seguir en las calles. Hoy les lo voy a enseñar. Ya veo las imágenes de su. O sea, tengo unas imágenes que son de hoy, de La Habana, que parece que hubo un levantamiento armado. No lo ha visto. O sea, nada que me tomaba sentido. Mandaron a correr, le cayeron a pedrar a los policías. En su Habana Y ahora los mismo, policías ¿no? están en La Habana, fue y sucedió hoy. Y los policías estaban tirando balazos. E incluso un coronel cogió piedra y tirando piedra. El otro con una pistola tirando de tiro. Gente indefensa, gente que quiere su derecho. Dejen que ellos protesten libremente. La democracia lo dice. Usted puede protestar libremente, pacíficamente y respetar mis ideas. Tú tienes que respetar mis ideas. Yo vivo en los Estados Unidos. Ideas capitalistas. Y el que está en China, que tiene ideas socialistas, se le respetan sus ideas. Tú no puedes inculcarme a mí una idea fracasada, un socialismo fracasado, un comunismo fracasado. Y porque tú no piensas igual que ellos, ya tú eres un enemigo y te pones que. Sí, Y al mismo esa tiempo, es la imagen. profe, que al mismo tiempo, profe, sea, cuando en el año 59 se pelearon los alzados, en ningún momento se habló de comunismo, ¿sabes? Fidel, la idea era poner la constitución del 40. Han sido 62 años sin una constitución democrática en Cuba, ¿sabes? Con ellos ahí haciendo lo que han querido. La gente se levantó pacíficamente porque ya no va más. O sea, ya no va más y están inventando y diciendo que no, que son delincuentes, así lo dicen, negros, delincuentes, o sea, siempre tirándole, porque los comunistas también, hay que decirlo, son racistas, son los mayores racistas que ha habido en este mundo. Gran parte de la responsabilidad o de la culpa de Cuba esté como esté socialmente destruida, son ellos. No sé si usted vio estas imágenes. Sí, lo estuve mirando. Están tirando tiros para abajo. Yo vi la imagen, esto pasó el mismo día. Mira esa gente, la guarda, Danielito, fumando 20 tiros para arriba. ¡Ay, Dios! ¡Mira, la policía se va! Qué ¡Mira, triste la esa cosa, policía se va! está bien. Triste, muy ¡Claro, triste. son una vida! ¡Mira esa piedra por todo lado! Cuando un Y pueblo tiene el valor, tiene su derecho, puede ver
metralladora, tanque de guerra, que tú con tu principio y tu moral y tu valor y tu valentía, pues estás reclamando tu derecho, ya va, pierdes el miedo. Y esos cubanos ya perdieron el miedo. Ya ellos perdieron el miedo y las calles son de ellos. Así mismo. Cuba es de los cubanos. Cuba no es de un grupito de delincuentes. Cuba no es un poquito, no es de un grupito de delincuentes mafiosos. Ellos se creen que la isla es de ellos. La isla no es de ellos, Canel. Los Profe. Castro, la isla no es de ustedes, la isla es de los cubanos. Sí, profe, y háblenos un poco de su historia. Vuelvo a repetirlo para los que no están o sea, están conectados. ¿Quién es Franco González? Estamos hablando hoy con un entrenador de boxeo profesional, responsable de que el boxeo cubano, la bandera del boxeo cubana esté actualmente parada en el mundo. Y además de eso, usted es un boxeador, un entrenador internacional. Usted ha tenido y se ha desempeñado por el mundo entero. ¿Por qué Franco González, un entrenador como Bueno, usted, decidió salir de Cuba? primeramente yo siempre quise buscar libertad, gracias a mi difunta madre que en paz descanse, se me murió aquí en diciembre, la saqué para los Estados Unidos hace años, porque a mis cuatro hermanas, a mi sobrina, bajo chantaje por el gobierno cubano. Yo fui primero, fui deportista en Cuba, yo fui competidor en Panamericano, tuve mucho problema en Cuba, yo fui perseguido también por problemas políticos que tuve en Cuba. Yo protegí mucho a los hermanos Alcobendas, que pertenecían a los derechos humanos, Alcobendas, Sebastián Alcobendas, Bofill, y me involucré en los derechos humanos junto con un grupo de karatecas que eran de la universidad, Manolo López, el Tigre Castaño, que hoy en día entrena en MMA, que fue uno de los entrenadores de Paulino, y ha hecho historia en la MMA, en el boxeo también. Vinimos de Sí, la he misma tenido que escuela. entrar. Sí, vinimos de la misma escuela. Jorge Crespo, Guillermo Fernández, todos fueron atletas también, abogados que estudiaron carrera universitaria y fueron tremendos deportistas. Y juntos nosotros hicimos un gran equipo. Y muchos, como tuvimos revelado, en contra del sistema en los años 80 y tanto y 90 y tanto, éramos perseguidos, pero éramos respetados a ver porque nosotros sabemos defendernos, gracias a Dios. Pude salir para México, gracias a Dios. Yo primeramente tuve un problema político en Cuba, tuve preso. Vi muchas cosas adentro en las prisiones, lo que se hace dentro de las prisiones, ¿Qué se hace dentro? ¿Qué se hace? Sí. los guardias entizan los tubos, tocan una sirena y sacan a todo el mundo en cuero para afuera, dándole tubazo, ahí parten costillas, dientes, ¿qué no hacen ahí? Los abusos que se ven ahí adentro. En aquel entonces no había hoy lo que se ve en día, que es la tecnología, los teléfonos. Antes era con chivito. Ahí yo conocí a los presos plantados que estaban, disculpa, No, no, tranquilo. los presos plantados que estaban dentro de las tapiadas, son unas tapiadas que ellos eran presos plantados, y las tapiadas, unas tapas de hierro, unas tapiadas de hierro que no veían el sol. Ahí tenían sarna, sacudido. Entonces, el primero que podía entrar a verlo a él, lo curaban, que no, ellos no sabían que iban presos plantados, tenían los pantalones, que iban presos ahí, ¿tú sabes por qué? Por buscar la libertad para sacar a los Castro del poder, para que no pasara lo que está pasando hoy en día en Cuba. Pero había en aquel entonces también mucha gente ignorante del pueblo, que creyeron en el comunismo fracasado, en la dictadura esa que hoy en día es fracasado. Pues nosotros, en aquel entonces los jóvenes, abrimos los ojos. Si tú abres los ojos, ya tú eres un enemigo de Cuba. Y más siendo atleta y deportista. Fueron atletas que eran abogados, que eran ingenieros, que fueron atletas de alto rendimiento. Muchos estaban en equipos nacionales. Entonces, estabas bien perseguido, y estaba por la seguridad de Estado. Yo tomé un viaje de la decisión de con una lancha irme del país. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando en el 86. Me cogió unas 65 millas, pues se me acabó el combustible. Éramos cuatro. Iba Rory, el sobrino de que hizo segundo día de Granma, Gayal, Jorge Gayal, el ruso, que era ruso de verdad, la mamá era rusa, fue para Cuba, era primo mío. Sí. Y Jorge hizo como el que iba a pescar, hizo un despacho y ahí nos fuimos por ir para mar afuera, que tú conoces. Burlamos todas las guardias fronteras, éxito las lanchas
que costean el mar y los satélites. Nosotros pasamos por los barcos que venían entrando para Cuba mercante por el lado y Colombia nos desviamos hasta que perdimos las luces de Cuba. Cuando perdimos las luces de Cuba, dijimos, bueno, adiós, Cuba bella. Para adelante, jugando la vida en el mar, y cogió el Golfo de México, cogimos las corrientes grandísimas, y a 65 millas, a las 12 días se nos acabó el combustible. Y un barco ruso que venía viniendo para Cuba, porque ellos no lo encontraban, y había orden de un general que teníamos que cogernos, pero había que cogernos vivos. Y el barco ruso fue el que le dijo, la lograron los Itu, que nos encontramos nosotros. Y a las 3 de la tarde fue que nos cogió la Guardia Costa. Nosotros damos el dos fuegos de México a 65 millas, dejándonos a dejar por la corriente del Golfo. Ahí fuimos para Cuba, fuimos presos, nos metimos en Villa Marista, bajo investigación, la tortura psicológica que te hacen. Ahí tuve 45 días en Villa Marista y después te mandan para la cabaña, después para el combinado. Y así que fui un joven, ¿cómo te puedo decir? Sufrido, porque te conoces el hombre por el hombre. Lo que se vive en las prisiones, lo que estaba hablando yo, y ahí fui mirando cada cosa que estaba pasando, y perdiste el miedo y te volviste un león, porque el león no se come al león. Así mismo. Gracias a tu sabes, también te salió un deporte de combate, que eso me ayudó mucho a mí. Y predominé adentro donde estaba el hombre por el hombre, donde estaba la persona, había de todo tipo, delincuente, asesino, ¿ok? Y ahí tuve el vínculo con los políticos de adentro. Conocí a los presos plantados que estaban en Canzoncillo, hombres que dieron la vida, se dieron su vida para que sacara a los Castro y los metieron presos y sufrieron tortura, sufrieron de todo ahí. Entonces, hoy en día, que hay tecnología, tú estás viendo todo lo que está pasando en Cuba, así que no es mentira lo que se decía antes. Hoy se ve la verdad, hoy el teléfono, hoy hay tecnología y todos esos presos políticos que están hoy en día metidos dentro de la prisión, que nunca ven el sol y toman sopa de caracol. Porque a mí me tocó un viaje a comer agua con espina. Almuerzo, agua con espina. Un día me tocó comer 12 coditos. Así que cuando tú comas los espaguetis, separa 12 espaguetis. Y te acuerdas de mí que eso me tocó a mí. Me tocó a muchos que estaban adentro. Y tú tenías, cuando tú eres un hombre de concepto, usted no necesita más comida. Se conforma con lo que hay adentro. Es así. Esos son los principios del concepto. Y salí con los conceptos en la vida, tú sabes, gracias. Yo tuve que ir a la escuela de deporte, tuve siempre relacionado. Cuando estuve en la escuela de deporte, becado con mucha gente, pues cuando tú entras adentro a conocer la maldad del hombre por el hombre, tú aprendes más en la vida. Y ya después, una persona amigable, no era bien amigable en Cuba, era perseguido por la seguridad, por todo, y logré salir de Cuba. Y después, estando yo aquí en Estados Unidos, pues yo fui campeón de Estados Unidos. Fui al campeonato mundial, competí por equipo de Estados Unidos, campeonato mundial de Rusia. Después matan a mi padre en Cuba, porque orden de Fidel Castro, matan a mi padre. Después mi hermano se mata también. Nunca pude entrar al velorio de ellos, ni a la funeraria de ellos. Nos quitaron nuestras propiedades. Yo pude sacar a mi mamá, a mis cuatro hermanas, gracias a los senadores, a los políticos que están aquí. Lo agradezco mucho que ellos me ayudaron. Poder, uno fue Alberto Alcalde en el chip de los republicanos. Los Tigabará, aquel entonces estaba con Imal, gracias también en una influencia que hice en relaciones políticas por Dios Carollo, que fue alcalde de Miami, que hoy en día es comisionado aquí, y gracias al deporte que yo hice buena fuente por destacarme en el desarrollo del deporte. En el 1997 ganó el campeonato internacional de Estados Unidos, en 98 iba para Japón, para el segundo mundial, con una lesión, y decidí dejar de competir, y más por lo que me había pasado a mi familia, que lo habían matado, de eso tuve 3 meses, ¿sabes? Que eso es un duro muy grande. Y después, sin querer, me metí a entrenar de boxeo en el 98. Hice el primer cubano Mario Olivares, campeón de la NBA. De ahí empecé a trabajar con peleadores de distintos lugares. Después empecé a trabajar con Ramón Garvey, todo en el mundo. Después trabajé con Rafael Pineda, el colombiano, que fue el que no quiero el tío Floyd Mayweather, y con 37 años vino para atrás y empezó a entrar conmigo, metido por uno del mundo, y perdimos contra Charles Yuda, cuando era Charles Yuda en Pay-Per-View, donde tal vez no quedó Roy Jones. Yo abrí la Pay-Per-View con Pineda con el 2004, y de ahí empecé a trabajar con distintos peleadores. Después vino Casamayor, peleamos título mundial, 2 veces título mundial conmigo. Alejandro Berrío en Alemania lo hice campeón en el 2000,
el 2007 fue que Cepillo, yo lo hice campeón. Después que Cepillo estaba veterano, que la gente decía que estaba veterano, que no, que Cepillo estaba viejo para boxeo, cogió dos títulos mundial conmigo. Entonces después metí a Ñacho Berrío, campeón del mundo en Alemania en 2007, en marzo. Ganamos el título de la FIB. Y después hice a Gutiérrez, también campeón de consejo. A Reinaldo López, hice campeón de la IBO. Colombianos, a Beli Presco, el hombre que nos pegó a Mexicano, cuatro títulos tuvo conmigo. Dionisio Miranda, de la 154, vice campeón de la WBC. Así que empecé a hacerme una rama de tema internacional. Trabajé con la Navarro, con el argentino, que peleó con Popo Freitas. También dos peleas grandes hizo conmigo. Manuel de la Rosa, el italiano, campeón de Europa y campeón de Italia en la 154 libras, fue cuarto del mundo. Vino a trabajar conmigo aquí a Miami, estuve en coma con él 21 días para pelear el campeonato de Europa. Y por ahí para allá empecé a hacerme entrenador internacional y empecé a tener resultados internacionalmente y con peleadores extranjeros. Y entonces ahora tengo una rama de cubanos que estamos trabajando fuertemente, que viene, me acaban de ganar los tres cubanos por nocaut. En primer asalto. Sí, ganó Jenny García, fue el equipo nacional de Cuba, medalla panamericana, ganó el Tope Rusia, ganó la Copa de Brasil, muchacho que era el número uno, el número dos de Cuba en el boxeo, fue campeón juvenil nacional, fue una de las mayores, tuvo el equipo nacional, así que ganó por nocaut en el primer asalto, a los 19, 14 segundos nos quedó. Oreste Velázquez también fue del equipo en Cuba, fue campeón nacional también allá, Sí, también fue. Oreste Velázquez. Oreste Velázquez también me ganó por nocaut en el primer asalto. Y Isaac Carbonell de Santi Espíritu. Los dos boxeadores son de ese pueblo. Yanni García y Oreste Velázquez. Y Isaac Carbonell, que es de Santi Espíritu, me ganó el primer round también por nocaut. Así que fue una noche maravillosa, una noche que sobresalieron los muchachos. Hicieron un buen espectáculo, hicieron un buen show. Y ahí están los resultados. Ahí tengo otro cubano más, Iván Navarro, que está entrenando conmigo, se viene a entrenar conmigo. Y tengo otro cubano más que está en Tampa, que se viene para acá también. Y tengo un ruso también, perdón, de Serbia, un serbio, muchacho, va invicto, no tiene 12 peleas ganadas y una perdida. Y Iván Navarro, que tiene 11 también, 11 y una. Así que ellos ya firmaron con la compañía de nosotros y tengo otros peleadores de México que vienen. Entonces, por eso me hice un entrenador internacional. Trabajo con los cubanos, trabajo con gente de otros países. Tú sabes que por ser un negocio. Y como he tenido resultados a nivel mundial, he estado en Alemania 4 veces, Inglaterra 2 veces, Rusia 3 veces, Canadá, toda América Latina, Colombia 18 veces, México 22 veces. Entonces, me hice un entrenador internacional. En Colombia me aman, me quieren a los colombianos, en México también. Y ahí te hubieron. La mirada internacionalmente en mí, me abrita a mí. Entonces, por eso que yo soy el cubano que siempre sale con la bandera cubana aquí. Es decir, con la mitad americana, pues soy americano agradecido de este gran país, de esta gran nación, que me dio la libertad, que me dio la democracia. Por este país también estoy en mi vida, porque aquí tengo un pedazo de Estados Unidos y aquí tengo un pedazo de Cuba. Por eso cuando yo me pongo la bandera, que los cubanos dicen, oh, wow, mira quién es, el de la bandera cubana que se pone aquí, entonces yo me pongo la bandera cubana en la parte de acá, la bandera americana acá, y de aquí se vio. Esa es mi identificación, cubano-americano, porque soy americano con tremendo orgullo. Yo representé, acuérdate, yo representé el mundial compitiendo por Estados Unidos con tremendo orgullo. Y cubano porque esa es mi patria, nací ahí. No tuve la culpa de haber nacido con esa dictadura, esa dictadura que los cubanos tenemos en nuestra memoria, el sufrimiento y la amargura. Profe, ¿cómo se sintió cuando vio que el pueblo cubano salió a la calle? ¿Cómo vio eso? Son momentos que ningún cubano en 60 años ha visto. No sé, Mira, es una cosa esperada. eso es histórico, el domingo 11 fue una historia, eso son los cubanos jóvenes, con el deseo, la ansiedad de buscar la libertad, se veía, vamos a ser libres, una emoción tan grande ver a esos cubanos valientes, valientes saliendo a las calles, esa juventud, esos niños, esas mujeres, esas mismas mujeres, y respeto por esas mujeres, son una Mariana Rajal. Y esos cubanos con tremendo valor, esos jóvenes, demostrando su agallas, desafiando la dictadura totalitaria, desafiando el títere de Díaz-Canel, porque es un títere, ahí lo tienen puesto ahí, ahí le dice, va para la izquierda, va para la izquierda, va para la derecha, va para la derecha, vete para atrás, vete para atrás. Es un títere Monigote, puesto ahí. monigote. Sí, El sí, tipo que sí. no es elegido por un pueblo, chico, fue puesto por la mafia de los Castro, de Ramiro Valdés, de toda la crápula
que están alrededor de ellos. Es un circuito cerrado, un circuito. Así fue, así fue. Y el pueblo pasando hambre y ellos siéndose más ricos. Los hijos de ellos, los nietos disfrutando buenos yates, buenos carros. Y colegas con mujeres que utilizan para hacer prostitución, para los extranjeros, y siguen buscando el dólar los nietos y los viñedos de ellos. Y el pueblo pasando más hambre, más miseria. Y el ignorante, que todavía está ignorante, calla la boca por su ignorancia. Por eso la ignorancia de los pueblos hace malos presidentes y escoge malos hombres. Tú debes pelear para tu pueblo, no para pelear para otro hombre. Esos que están ahí son monigotes. Por eso le digo, esos monigotes se creen dueños de la isla, no son dueños de la isla. La isla es del pueblo cubano. Ese país ya necesita tener libertad, necesita tener democracia, elegir un presidente cada 4 años. ¿Ve? Y hay cubanos que tienen capacidad, con ideas capitalistas, de poder desarrollar el país. Eso está un fracaso. Yo estaba en Rusia. Los rusos quieren saber de comunismo. En Rusia, en McDonald's, hay todo tipo de tienda americana, 24 horas. Habla de comunismo, tú con la mala cara que te mira. Sí, mi amor. Cuba necesita, alimentarse de un desarrollo, de una democracia. Y tú elegís cada 4 años el presidente que sea para el país. En 4 años tú no eres un buen presidente. Vete. Pero toda la partida de mafia viejo, esos que están ahí, asesinos, todos, corruptos. ¿Qué le pareció, viste la imagen de Ramiro Valdés? Como le gritaban. Ya perdieron el respeto a No, pues Ramiro Valdés. la gente está en que Ramiro Valdés es el hombre más asesino. Y marihuana, porque es marihuanero y asesino. Y enfermo de niña chiquita de 14 y 15 años. Porque es un enfermo de mente, Ramiro Valdés. Es un enfermo mental. Él vive en Barlovento. Ramiro Valdés vive en Barlovento. En el canal de Barlovento, frente a la EPA militar. ¿Cómo viste eso cuando lo enfrentaron así a la cara? Que le dijeron a la cara. Eso es una cosa, vuelvo y lo repito, 60 años el pueblo ha esperado todo eso. Franco, ¿no hubieras deseado tú estar ahí para decirle cuatro cosas? Tremenda moral y con tremendo principio y con tremendo valor, sin el tiempo caliente que estaba yo, ya no tenía miedo a la partida de asesino. Eso que yo no dijera, Ramiro Valdés. ¿Sabe, Muchas gracias. sabe Dios si se me puede hasta una escupilla? Sí. Así mismo es. Así mismo es. Franco, muchas gracias. Muchas gracias. Quería que la gente escuchara, que lo escuchara, que hablara. Son temas que normalmente el deportista cubano no se lo ve hablando de estos temas. Porque sabemos que hay muchos problemas, hay muchos beneficios que se pueden quizás romper. Hay mucho tabú también a la hora de hablar de la política, mucho miedo por la propia familia, porque nos tienen cogidos por todos lados. Y siempre es bueno que la gente sepa, hay un apoyo masivo de los atletas cubanos que están por el mundo. A pesar de que se ha dicho que no, sí he visto mucho apoyo. En la página de nosotros he podido ver el apoyo de muchos deportistas cubanos, muchos boxeadores en el Palmetto, cuando la protesta que Sí, hubo mira, este mes, hubo muchos, muchos boxeadores que han fueron. habido algunos deportistas. Sí, mira, Jorge Romero, Ubá, el entrenador que está con Ubá, Iván Navarro también se manifestó. Ha habido deportistas que sí lo han hecho, Jean-Pierre Hernández, que fue medalla olímpica, y del Torriente. Ha habido muchos atletas que han salido a manifestarse, como el Tigre Castaño, un gran amigo mío que ha estado conmigo en Cuba, juntos tuvimos en el deporte, cuando decimos de derechos humanos, defendiendo a los hermanos jóvenes. Han habido muchos atletas, ahora mismo vi un atleta de MMA que se está manifestando, americano, que se está manifestando a favor de nosotros los cubanos, apoyando para la libertad de Cuba. Así que sí, amigos, algunos atletas, aquellos que no han tenido el valor, los principios, los hombres tienen que tener un valor y un principio y dignidad. Y no ser cómplice de esta dictadura cubana. Para que haya una libertad, tiene que correr sangre. Y si tú vives en un país donde tú tienes la posibilidad de poder hablar, en un país de democracia, de libertad, habla sin miedo. Di las cosas sin miedo. Di las cosas con los principios. ¿Sabes por qué? Porque estás defendiendo a tu pueblo y no estás callando y no estás ocultando. Y no está siendo cómplice de un gobierno totalitario y asesino que está matando a tu pueblo. Está matando a los niños, están violando a las mujeres en las prisiones. Hay desaparecidos en Villa Marista, están entrando ahora mismo. Están sacando muchos cuerpos detrás de Villa Marista
y están desaparecidos. Lo están matando en Villa Marista. Lo están matando en Cuba muchos jóvenes. Yo tengo... Hay muchos desaparecidos que no han aparecido porque han muerto en Villa Marista. Eso está pasando en Cuba. Están matando a los niños, señores. A mí me mandaron un mensaje de gente que está cerca de ahí de Cien y Ayahu y me dicen, ¿no? Que así mismo, como estoy diciendo, voy a leer textualmente que en Cien y Ayahu está reventado. Pero estos son mensajes que me mandan a mí por privado y que no puedo, algunos los pongo, ¿no? Pero hay más de 2.000 personas, me dijo, ¿verdad? Están haciendo con ellos lo que quieran. Y esas personas se reventaron, salieron a ver específicamente. Incluso, están matando jóvenes, adelante los otros presos. Esto es lo que va a pasar a ustedes. Eso se llama amenaza. Y lo sacan por la puerta de atrás en Villa Marista. Eso está pasando en estos momentos en Cuba. Así es. Bueno, creo que ahí tenemos a Eric Tigre Cataño, ¿no? Lo voy a saber, sí, mi amigo, mi hermano, coño, este es el patriota también. Este lucha también por la libertad de Cuba con el tiempo de Cuba. Y un gran entrenador también. Muy bien, hermano, ¿cómo estás? Bien, me alegro de verte ahí, me alegro de verte y te mando un saludo. Oye, hermano, ¿cómo te va por Chile? ¿Tú estás en Chile ahora? Estuvimos caminando y el hombre que me protegía a mí, Franco, cuando iba a San Miguel de Padrón, a tu barrio. Sí, yo vi a San Miguel de Padrón, un barrio que es malo cantidad, pero ahí me quieren mucho. Y ahí tú sabes que es un reparto de gente guapa y eso. Y el tigre para allá, y usted tigre, tranquilo, y no tiene que tirar una patada, aquí va, tranquilo, aquí va, es de patada conmigo. Aquí déjame presentar a los que están viendo. Eric Castaño es otro entrenador cubano de MMA y boxeo, otra figura. Eric, si puedes enderezar un poquito así para que se te vea la cara bien así. Ahí. Sí, un poquito así para que esté sentado. Va para acá. Ahí, no, no, va para acá. Ahí mismo. Ahí está perfecto. Entonces, como les decía, Eric Castaño, un otro cubano entrenador que vive, reside en la ciudad de Miami ahora mismo. Estaba de Chile, Eric me decía, y entonces está aquí brindando nuestro apoyo cubano, diciendo presente, porque el deporte cubano tiene que hacerse sentir. No solamente son artistas, no solamente son escritores o actores o los que se involucran, sino que el pueblo cubano en general se está vinculando y este sector de la sociedad que son los deportistas cubanos están brindando su apoyo. Eric, ¿cómo está? Muchas gracias por enseguida. No, muy bien, buenas noches y muy contento. Esto es tremenda sorpresa. Encontrarme con Franco, que juntos estábamos de jovencitos del deporte y un grupo que teníamos de universitarios y de muchachos con muchas inquietudes que nos enfrentamos de verdad cuando no habían disidentes, cuando era muy escaso y era duro, la gente tenía mucho miedo. Hoy en día el pueblo cubano ha perdido el miedo. Hoy los jóvenes perdieron el miedo. Cuando estábamos nosotros nos decían el brazo armado de las artes marciales. Los de la seguridad del Estado nos respetaban al máximo. No tenían miedo. ¿Cómo? Explíqueme un poco eso. ¿Cómo era ese tiempo ahí? Explíqueme un poquito, Eric. ¿Me escucha ahí? Ahí creo que a Eric se le congeló la señal. Eric. Se le congeló la señal ahí. A ver, no, sí, se había congelado. Explícanos un poco qué es eso del brazo armado. ¿Cómo funcionaba eso? No, decían el brazo armado por la... Época 89, 90. Que teníamos como peleadores. Y que éramos disidentes, éramos, ¿cómo decirte?, prácticamente clandestinos, porque a todos nos sacaron de diferentes equipos que competíamos en Cuba, y entonces éramos los karatecas del clandestinaje, los kickboxers del clandestinaje. Ya, tú sabes, entonces la seguridad del Estado nos perseguía, nos asediaba, era bien difícil. Yo acompañaba a Franco a casa de Gustavo Werner, que era el presidente de los derechos humanos en Cuba, y acompañábamos a Gustavo Werner en aquellos tiempos a la oficina de intereses de Estados Unidos, cuando él mandaba los mensajes, sí, a Ninoska Pérez Castellón en aquellos tiempos. Estamos hablando 89, 90 y 91. Okay. A Gustavo Werner. La seguridad del Estado mandaban secuaces a caerle a golpe, pero cuando veían que nosotros estamos respaldando, que éramos karate, que estamos respaldando a Gustavo Cojuende, ellos se medían y nosotros los protegíamos a ellos. Es muy bueno que usted dice eso. Normalmente se ha usado mucho al deportista cubano para estar defendiendo a la revolución, ¿sabes? En los actos de repudio ponen muchos deportistas de combate, pero eso mismo que hacíamos nosotros. O sea, que hacíamos nosotros. Sí. Todos
por ejemplo, que estaban confundidos con el gobierno, nosotros le decimos, bueno, yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué te está dando a ti la reducción? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú haces? ¿Estás estudiando? Sí, practica el arte marcial, pero que okay, únate a nosotros, únase a nosotros, vamos en contra del sistema, vamos en contra. Eran atletas de alto rendimiento, muchos eran abogados, otros eran maestros de matemáticas, de la universidad. Sí, disculpa, es que estoy Y aquí tú. en la montaña de Chile. Estoy aquí en Pirque. Esto es una zona montañosa allí y se va la señal ahí. No, tranquilo, no hay problema. Él explicándole todo los karatecas que se unieron a nosotros, que eran muchos eran estudiantes todos universitarios con carrera, y se unieron mucho a nosotros. Y ahí fue donde lo metimos a derechos humanos, todo ese grupo de karatecas. Que incluso a veces nosotros teníamos que tener cuidado porque había gente infiltrada, nos infiltraron gente al lado de nosotros. A mí me citaba la seguridad un par de veces, y el Tigre también, y el otro también, y haciendo preguntas, y escríbeme esto abajo, Fidel, porque ponemos cartel abajo, Fidel. En aquel entonces decíamos, preferimos a Bush padre con sangre, no a Fidel con hambre, abajo Fidel. En ese tiempo tú pones un cartel, era bien duro, bien difícil. Hoy en día hay muchos carteles que hoy en día se ha perdido el miedo, y antes sí había miedo, antes sí había miedo, pero nosotros no teníamos miedo, nosotros repetimos miedo a ellos. Es una época bien, bien difícil, bien, bien dura. Hoy en día, ya tú estás viendo esta manifestación, salieron todos para la calle. Por eso mi respeto para esos jóvenes que hicieron todo de expresarse libremente como hicieron. Esa es la democracia. Franco, Pero una pregunta ahí que está en el aire. O sea que la gente en Cuba le tiene mucho miedo a ese tema de la intervención militar. ¿Apoya una intervención militar para Cuba? ¿Sí o no? mira, todo lo que sea para la libertad de mi patria, y para que los cubanos tengan esa libertad, todo lo que sea necesario para que ellos tengan su democracia. En este momento hay que hacerlo, porque esos títeres, ladrones, delincuentes, mafiosos, no salen de poder. Hay para sacarlo de poder, hay que caer la plomazo para sacarlo de ahí. Porque ellos, son diálogos, no existe con los comunistas asesinos, sea un diálogo, han habido muchas muertes y con los asesinos y los traidores no se pueden dialogar. Con los traidores hay que sacarlo. Apunta lo que sea, porque sacarlo. Tú con un asesino que te ha matado a tu familia, tú puedes dialogar. No puedes dialogar. El diálogo. Con ellos no se puede tener diálogo. Con los asesinos, traidores de su mismo pueblo, no se puede dialogar. Hay que sacarlo. Bien, profe, muchas gracias. Vamos a estar aquí, estamos a estar en el live, voy a estar un rato más, voy a transmitir. El punto del live era, estamos, como le decía, estamos tratando de llegarle al muchacho que es uno de los que estuvo en las protestas este sábado, el domingo, pero no pudimos. Aquí está Eri. Se cayó porque cuesta las montañas, tú sabes, la comunicación un poquito bien deprisa. Está con Ahí nosotros. está, ahí está. Te escuchamos, Eri, te escuchamos. No, que yo le doy gracias a Dios, Franco. Primero Sí. que todo, yo llegué con inquietud. Acuérdate que la familia mía estaba metida en el sistema allá. Sí, Y ustedes en el equipo empezaron a hablarme. Oye, Tigre, la revolución no sí. existe. Esto Nosotros es decíamos, Tigre, comunismo, ven con Tigre, esto. hay que salir del comunismo, ven para acá con nosotros. Exacto. No, yo no era comunista, pero era un muchacho que No, tenía, estaba, tú sabes, mis tú eras un ideales. chamaco joven, pero te abriste, pero Y fuiste un muchacho estudiaba. que abriste la mente rápido Exactamente. y Y tuviste ya con valor. 18 años, 19, ya había cambiado mi forma de pensar. Y eso se los agradezco a ti, principalmente a Guillermo y a Manolito, tú sabes. De verdad, realmente, porque me dio a mí que en el mundo existen diferentes colores, no solo el color rojo, sino el negro, el verde, el azul y el amarillo, todos los colores. Tú sabes. Y eso me dio mucha plenitud de pensamiento diferente, de crecerme y de abrir una perspectiva donde pudiera desarrollarme como un ente individual en el mundo. Tú sabes, lo que yo hiciera o lo que yo sería capaz de hacer eran los resultados míos. No en Cuba como una oveja que te mantiene en un sistema que todo es direccional y tú tienes que hacer lo que hace todo el mundo obligado. ¿Entiende? Franco, Eric, usted está en dónde, en Chile ahora mismo, ¿cierto? Me decía. En Bueno, Santiago de Chile, en Chile ha en habido unas Pirque. cuantas protestas, ¿cierto? Ha habido unas cuantas protestas, si no me Oh, en equivoco. Chile aquí estuvimos, sí, tres protestas. Una frente a la embajada con más de 7.000
personas marchando, venezolanos unidos con, mira, mi hija, mira mi niña allí, estoy a mi niña en la Hola, ¿cómo libertad. está? ¡Ey! Mira, cómo probé este chile. Sí. Ahí mismo. Ya, Eso pero es en ahí Santiago de Chile, frente a la embajada. Ahí estuvimos. se me pasó la imagen. Eso, saludo para la niña tuya ahí. Se me fue, es que estoy solo haciéndolo Sí, todo. no te preocupes. Está como esto. Oye, Mira, esto ha sido una bendición. aquí yo le voy a Todos los poner, días. voy a poner las imágenes un momentico para que la gente vea. Esto lo encontré en Instagram, el Camel, un Frente a la algo. embajada norteamericana y en la embajada cubana, en los dos Ahí se lados. ve. Ahí. Porque muchas veces se habla que dice que no, ustedes están afuera y es muy Eso es fácil contra hablar. las comunistas, contra comunistas aquí. Había un grupo como de 15, 20 comunistas y cogieron palos, ¿moíste? Cogieron Sí. palos de verdad. Sí, Porque cogieron golpes. vi unas imágenes porque ellos parece que se pusieron violentos y le quiero que le rompieron la cabeza a uno que estaba protestando. Exactamente. El problema con el comunismo es que es Pero una política intolerante, una ideología intolerante. te voy a decir, los carabineros se portaron muy bien y apoyaron a los cubanos. Sí. Fíjate que ayer había un carabinero, aquí le dicen los pacos, un carabinero saltando. El que no salte es comunista, el que no salte es comunista, todo el mundo. Si buscas esas imágenes, tú lo ves. No las he podido ver. Si hay alguien que no está viendo y ve esas imágenes, me las manda y las subimos un momentico. Yo quería Sí. también decir que hay que también destacar mucho los artistas que han tenido el valor, como Manny García, que se encuentra en Washington D.C., lo estoy observando, Willy Chirino, Arbita, Arturo Sandoval, Increíble. que han manifestado en Micha, que se han manifestado a favor de la libertad de Cuba, Sí, Yomil, desde Yomil Cuba. Dani, que está en Cuba, que también lo vi marchando y fue cogido preso, después lo soltaron, tuvo el valor de hacerlo también. Y tiene muchos seguidores y que lo apoyaron también. Así que yo, todos esos artistas que se No, sumaron. y un artista que se sumó también. Fue el único cuando este En martes, Cuba. sí, no, pero que te digo, los artistas en general, hay un muchacho que se llama El Único, que es un reggaetonero, y entonces Sí, yo sé, yo, ¿cómo no? este martes fue el que organizó la protesta que terminó en el Palmetto, él fue el que la convocó, lo que era en la Cora Way. Yo participé, estuve ahí. No sé, quiero hablar un tema y Gente de zona también, gente de zona también estuvieron mira, presentes. Alan, Estuvieron ahí. Sí, Alan, dime. disculpa, a mí Sí, sí. me preocupa. Sí. Cómo muchos artistas están participando, deportistas, ¿dónde están los entrenadores? ¿Dónde está el entrenador Pedro Roque? Que él estuvo en la selección nacional de Cuba, fue el Sí. entrenador, tuviste todos los disparates que estaba hablando, claro, todo manipulado a Ceball, el entrenador del equipo nacional. No he En su podido ver. momento, Pedro Roque mismo también tuvo que hablar en contra de Ridondeado y de Lara, que no pertenecería más al equipo Cuba porque se habían querido quedar en Brasil. Hay muchos entrenadores tapados que son comunistas. ¿Por qué siguen viviendo aquí en el aspecto del fruto de Cuba, de una sociedad de aquí de Miami, o sea, Estados Unidos, donde hay libertad de expresión y no son capaces por lo menos de retractarse? No, yo cuando estuve allá yo pensaba de una manera, aquí yo cambié mi forma. No, ¿entiendes? Y no Amigo. protestan tampoco. Bueno, yo le dije en una entrevista, los hombres tienen que tener principio y tienen que tener dignidad. Yo le dije en una entrevista, Sí. no puede estar callado porque entonces está siendo cómplice de un gobierno Exacto. dictador totalitario. Tienes que tener el valor y la iniciativa y los principios como cubano que eres, porque tú sufriste en Cuba, y tú sufriste todo lo que en Cuba pasa. Pues sufriste. En Cuba mucha gente fueron títeres, había que hacer lo que dijera el gobierno, y que tuviera valor para hacerlo, ya es enemigo, ya para afuera, y te sacan y a trabajar para la calle. Y o vas preso por la ley del peligro, y después me lleva la ley del peligro también. Exactamente. Pero si tienes esta oportunidad, que tú te destacas en el deporte, y tienes la oportunidad que también tienes seguidores, tú tienes que tener esa dignidad como hombre, como persona, y salir a dialogar y hablar y decir todas las verdades de los tiempos que tú viviste en Cuba, lo que pasó. Este es el momento.
Igual Este que es yo momento. digo, igual que yo dije, igual que yo digo, este es el momento cubano, hay que seguir en las calles, eso que digo yo. Fuerza, fe y resistencia. Todo. Exactamente. Hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. Todos Que esos cubanos que se están. unamos la fuerza a todos los entrenadores y que tú sabes que se destapen y diga, aquí estamos nosotros con los jóvenes de Cuba, dentro de Cuba, con los boxeadores, tú sabes que se sabe la represión que tienen equipos nacionales, donde prácticamente son robots que tienen que estar. ¿Pero por qué? Porque tienen que traer medallas para Cuba, porque vive la falsa imagen del deporte, la educación y muchas cosas que están deterioradas, que antes habían esas condiciones, pero era porque vivíamos a costillas de los rusos. Ya cuando los rusos se fueron, se acabó Cuba completamente. Después Ahí. cogieron la válvula de escape de Venezuela y ahora qué. Ahora los jóvenes tienen el internet, han despertado y realmente hay que quitarse el sombrero. Son dignos de admiración lo que están haciendo muchos jóvenes y ancianos también. Por eso de todos los artistas marciales, todos los boxeadores, todos los deportistas que tengan corazón, que apoyen al pueblo, que no estén en contra del pueblo. Y si algo, que omitan criterio. Tú sabes, para que después no les pesen, porque llegan aquí y ya le tienen el libro ya. No, tú hablas de un día a favor de la revolución. Mira, tú sabes cómo Okay, te respeta a entiendo. ti, tú sabes cómo te respeta a ti la dictadura asesina cubana. Cuando tú vas de frente, como fuimos nosotros sin miedo, en Cuba en los momentos duros y Exactamente. difíciles, ¿eh? 88, 89, fui por ahí para allá, hasta que cada uno pudo salir del país. Te respetan porque te ganas tú un puesto, tú, como hombre que eres, que no tiene miedo, ¿entendiste? Porque Claro. uno muere una vez solo en la vida. Y para que haya libertad, a veces hay que coger sangre. El Chaquén entonces en Cuba corría mi sangre. Bueno, eso se quedaba para la historia. Y yo seguro que mis amigos que estaban al lado mío, hoy en día están aquí en Estados Unidos, por todo el mundo vino allá, porque el circuito se nos cerró completo. ¿Eh? A Jorge Crespo a los años, un karateca abogado, Guillermo, arquitecto, Guillermo Fernández, otro ingeniero karateca también, civil, fueron ingeniero presos también. civil. Entonces, no tuvimos nunca el miedo. Fuimos jóvenes con tremendo valor y con tremendo principio. Esos son los momentos que habían que tener valor, tener principio. Hubo gente al lado de nosotros que estaban, que también eran jóvenes, karateca, universitarios, que estaban infiltrados, porque la seguridad del Estado nos infiltró gente adentro de nosotros. Exactamente, Ocho, en la Universidad de La Habana. a mí me dieron para la seguridad para adentro y que no me dijeron. Ahí, ¿Qué? saludos, Eliezer. ¿Cómo estás? Hola, Eliezer saludos. Ávila. Un saludo del cielo, un saludo y una Bien. bendición. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias por están? estar muy bien, gracias por estar aquí presente junto a Eric Castaño y yo, Fraso González. Aquí estamos. Gracias a Un ustedes placer, por la invitación. Eliezer. Déjame saludar y Gracias. presentar. Como estamos cuatro, voy a ir muteando poco a poco un Sí, micrófono, sí. así para que no haya interferencia. Eliezer. Hola. Oye, no escucho nada. ¿Me escucho, Eliezer? Ahora sí. Sí, Ahora sí, sí. 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 Ya. Ahora sí. Eliezer, lo que la imagen está como frisada. No sé si se saca un momentito y vuelves a entrar a ver. A ver, déjame ver. Sí. Mi gente, comparta lo que nos están viendo ahí para que se siga transmitiendo el mensaje. Recuerden que esto no es un programa para hablar bonito. Estamos hablando aquí del tema Cuba, todas las cosas que está pasando. Queremos que el deportista cubano, el atleta cubano que nos está viendo, que entre y sepa que estamos conversando un tema muy importante, muy vital, y que el deporte cubano se haga sentir, porque creo que nosotros, por mucho tiempo, no se usó el deportista cubano, se ha usado los supuestos logros de la revolución, y una de las obras de la revolución ha sido el deporte cubano, y no ha habido mucho atleta cubano. Por el mundo, disperso, haciendo historia y no se conoce. Eliezer,
¿Cómo estás? Te doy la palabra, un saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Estoy dando una caminatica por aquí, por la cuadra, para relajarme y a ver si bajo un poco de estrés, porque llevo unos cuantos días que me imagino que todos estamos iguales, que vaya, no paro de pensar en lo que está pasando en Cuba y bueno, la manera en la que tenemos en el mundo entero de un poco sentirnos lo más útiles que se pueda es precisamente buscando el mayor apoyo para esa gente que está en Cuba. Y es lo que no hemos parado de hacer desde el domingo. Yo acabo de regresar de Washington. Están los cubanos en el mundo entero en pie de lucha. Se ha logrado cambiar la posición de los Estados Unidos en 72 horas, de que no era una prioridad a ya un compromiso de buscar la forma de poner internet que no pase por los comunistas, para todos los cubanos. Hoy se produjo una reunión con el Departamento de Estado donde están viendo cómo se puede usar la base naval de Guantánamo para gestionar un volumen enorme de ayuda humanitaria de cara a una transición en Cuba. En fin, Bachelet también salió hoy. Y todo esto ha sido por la presión que están haciendo los cubanos. Si nos hubiéramos quedado con la primera respuesta y no hubiéramos salido todo el mundo en todos los países, pues no hubiera pasado nada. Y todavía esto es poco para todo lo que podemos lograr. Creo que hay que lograr poner viento a favor de los protestantes. Y viento a favor significa que en los cinco continentes estén todas las instituciones y todos los países acompañando ese proceso y esté a favor de los que están en la calle. Entonces, bueno, en eso, que es lo que materialmente podemos hacer en este momento, estamos todos ahí tratando de empujar y por eso es bueno que no quede ningún deportista, ni artista, ni influencer, de cualquier persona que tenga cinco seguidores en el mundo, que se pronuncie a favor de la libertad de Cuba y de esos muchachos que están hoy desaparecidos, que son 318 los que no aparecen de todas las provincias del país. Entonces, estamos en pie de lucha, cada cual con lo que puede aportar. Lo que usted no tiene no lo puede dar, pero lo que sí podemos hacer hay que seguirlo haciendo y eso es casi que una terapia emocional también. O sea, yo me siento en una butaca 2 minutos y me corroe por dentro. Tengo que mirar dónde es la manifestación. Eso es lo que está sintiendo cada cubano ahora mismo. Y yo te aprovecho, déjame quitarle el mute a Franco. Franco, sí, quería decirle algo ahí. Sí, es muy importante cada cubano que pone un granito de arena. Es muy importante cuando los cubanos nos unimos. Somos un poder tan grande y estremecemos el mundo entero. Y eso es lo que hicimos. Cada granito que cada cubano dio estremeció el mundo entero. Por ejemplo, yo salí en la noticia a nivel internacional, fulano de tal, ya salieron muchas noticias, estaba apoyando al pueblo humilde cubano, a todos esos jóvenes que han sido asesinados, que han sido maltratados, que han sido desaparecidos, las mujeres que están presas, que han sido violadas. El Tigre, por la parte de Chile, también estuve tú atado como deportista y como entrenador, dialogando y hablando todo lo que está pasando en Cuba. Mira, nosotros los cubanos tenemos sufrimiento, amargura, y tocan nuestro corazón y nos unimos, como te dije anteriormente, es un peligro. Todos queremos la libertad y la democracia en Cuba. Queremos que nuestro Cuba sea libre, que haya un presidente cada 4 años, que se elija democráticamente, que el pueblo disfrute y viva la vida y que exista toda la libertad y toda la democracia y que no sufran más. 62 años de lo mismo, partida del grupito delincuente que hay ahí, porque son unos delincuentes, un grupito de delincuentes asesinos que están dominando el poder. Cuba no es ellos. Autorizado, Cuba es, autorizado. mira, Cuba es de los cubanos, de nosotros. Yo emigré porque en Cuba no podía vivir, siendo deportista, estaba perseguido, igual que el Tigre también. Todos nos fuimos involucrando, ¿sabes? Fuimos competidores panamericanos, fuimos con resultados. Hoy en día vinimos aquí al Chile, vinimos a Estados Unidos, hemos hecho campañas mundiales, hemos hecho historia, pero con esta historia que nosotros hemos hecho, yo he estado en Europa y siempre he hablado mal del gobierno cubano. Siempre he dicho que yo tuve que salir por culpa de ese gobierno cubano que mató a parte de mi padre, mató a mi hermano. Nunca pude entrar a Cuba, me quitaron mi propiedad, saqué a mi mamá, que en paz descanse, a mis 4 hermanas y a mi sobrina y a mi cuñado a hacer chantaje, porque tuve que retirar las denuncias de la internacional. ¿Ok? Es decir, cada cubano tiene un sufrimiento en la vida. Y yo cuando vi todo el apoyo de todos los cubanos, incluso
de Eliezer, que se encuentra ahí también, y de muchos artistas que han salido, y algunos deportistas que han tenido el valor, el principio, porque esto se trata de tener valor y principio, y no ser cómplice, callando la boca de un gobierno asesino totalitario. Este es el momento, señores, este es el momento de seguir la unión, este es el momento que los cubanos sigan para la calle, y este es el momento de seguir apoyando a los cubanos que están en Cuba, para que Cuba sea libre, sea un país de democracia, ¿ok? Y este apoyo es muy importante. Así que yo felicito a todos esos cubanos en el mundo entero, que ha estremecido el mundo entero y hemos estremecido a Estados Unidos. ¿Ok? Apoyar a nuestro pueblo para que ese pueblo sea libre y que esos delincuentes, terroristas, mafiosos, mentirosos, asesinos, sacan de poder. Ya es hora ya que ellos sacan de poder. Y que en Cuba hay gente con capacidad jóvenes para poder sacar a Cuba adelante, con democracia y con libertad, no con los viejos asesinos, dictadores, delincuentes que se encuentran aquí. Muchas gracias, Franco. No sé, Eliezer, ¿estás ahí conectado? Pues no te vemos ahí. Estoy aquí. Oye, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que ha sido, o sea, porque la imagen está como cortaste, sí te escucho, pero no te veo. ¿Ha sido suficiente, crees que con la moción de la propuesta que le relanzó, lanzó María Elvira acerca de lo del Internet? ¿Tú crees que con eso es suficiente? Eso que están haciendo los senadores, los políticos, ¿con eso es suficiente? ¿O necesitamos más? Yo creo que necesitamos más, Exacto. pero hace 72 horas no había nada. Y no había ni siquiera la intención o el compromiso, sobre todo del gobierno como tal de Biden. Entonces, en 72 horas, con el cubano en la calle, en todos los países, siendo primera plana de todas las noticias, hemos logrado que el mundo mire hacia Cuba. Y los políticos en democracia son electos por sus votantes. Y el mensaje que se le envió precisamente a esos políticos era que si no apoyan ahora al pueblo de Cuba, que se olviden de los cargos que tienen. Y es verdad que se tienen que olvidar, sobre todo los que dependen de la Florida o de los cubanos en Chile, en Alemania, en todos lados. Entonces, lo que hemos visto es una respuesta a esa tozudez de los cubanos de no regresar tranquilos a la casa, sino de seguir presionando. Y se está empezando a obtener las primeras victorias internacionales. El pronunciamiento de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos es una victoria. Esa mujer nunca ha dicho nada de Cuba. El tema de que Biden en su última declaración ya haya claramente formado un equipo de trabajo para el tema. El tema de que Almagro esté ahora mismo también hablando de reunir la OEA para discutir el asunto de Cuba. O sea, todo eso son logros yo digo que estos son dos frentes, un frente nacional y un frente internacional. Solo el internacional o el nacional por solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos y trabajar juntos. Entonces, creo que no es suficiente, pero es un comienzo y lo que hay que hacer es continuar. No, está bien, está bien. Yo, porque siempre estaba, tenía esa pregunta en el aire, ¿no? Porque personalmente yo no sé si con el internet es suficiente. Hay muchos países por ahí que están en dictadura, tienen internet y la dictadura continúa. Yo sé que es bastante importante ponerlo en internet para visibilizar, para que la gente vea lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto que es algo, es un apoyo bastante que nos están brindando el gobierno, creo que necesitamos mucho más apoyo. El 26 de julio se mantiene Exactamente. la protesta, ¿cierto? Allá en Washington, que va a haber bastantes cubanos ir para allá. ¿Sabes algo de esa Sí, protesta? yo me voy desde el 24. Nunca se ha hecho una protesta tan grande. La más grande se hizo el día 26, pero de hace 2 años, que fue frente a la embajada contra el hecho de que los cubanos tuvieran prohibido de regresar a Cuba. Y fuimos 1.700 personas. Yo calculo que esta vez probablemente vayan 30.000 o 40.000. Eso nunca se ha visto en Washington, ni con el tema cubano, ni con ningún tema. O sea, vamos a romper un récord en la Casa Blanca de presencia. Y eso es algo que nadie va a poder ignorar. O sea, si hemos logrado hasta ahora lo que hemos logrado, yo creo que a partir de ese día no hay duda de que Estados Unidos tiene que poner entre sus prioridades de seguridad nacional la libertad de Cuba. Y aquí no tenemos que ser sumisos tampoco, ¿eh? O sea, el pueblo cubano dejó de ser sumiso en Cuba. Nosotros no tenemos por qué aquí ser sumisos. La democracia nos da el derecho de luchar como contribuyentes que somos a esta economía y a este país, porque nuestras voces se escuchan también y Estados Unidos nos respeta y nos apoya. Entonces, sí, se mantiene. Yo voy a ir desde el 24, pero igual todo el que puede ir antes, todos los días hay manifestación en la Casa Blanca, todos los días, hoy, mañana, antier, ayer. Sí. Así que estamos 24 horas. Disculpa que te interrumpa, ya estamos, estoy aquí, el muchacho, ¿te acuerdas que le decía a ustedes que uno de los muchachos que participó en la huelga
con nosotros, o sea, allá en Cuba, el domingo de julio, el domingo 11 de julio, en Santa Clara. Él está en línea. Deme un segundito, no se vaya. Estoy mandando los links para ver si puede hacer entrar y puede hablar y dar la cara. Es uno de los que protagonizó. Deme un segundo, por favor. Maestro, yo te voy a seguir viendo conectado. Sí, sí, sí. Voy a ver al muchacho. Tengo que darle la comida a la niña. Tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Compre, lleve como papá. Eliezer, hace falta estar un poquito más intensivo con lo de Cuba y aprovechar este momento de verdad. Porque el internet va a ser fundamental, toda la gestión, pero tenemos que movernos rápido para que no se enfríe el movimiento este que se ha creado. Porque este es el y momento. Que nos habiliten a entrar. Que nos habiliten a entrar. Totalmente, totalmente. Un abrazo. Este es el momento. No hay mañana. Dale, que estén muy bien, Eliezer. Dale, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Dale, vale. Igual a usted. Vale. Estamos aquí. Sí, Franco, porque ¿sí? Hace falta más acción, Moit. Yo creo que sí. Yo creo que hace falta mucha más acción. Que nos habiliten. Pero se lo di ahora, Eliezer. Y el al que se refiere, Eliezer es a Bachelet, que fue presidenta de Chile. De Chile, fue presidente de Chile. Fue presidenta y era de la ONU. Ese era el comunista completo. Bueno, ese era el comunista. Yo no confío en él. Primeramente yo no confío en Bachelet. No, eso se sabe. Como tampoco te voy a hablar sinceramente, no confío en el presidente Biden. La esposa de Biden se ha reunido con los Castro. Biden llevaba 47 años en la política, se ha reunido con Maduro, con Chávez, después con Maduro, y hace un rebote político. Okay. Si hubiera un presidente como Trump, las cosas hubieran cogido otro camino. Era el momento para la democracia y para la libertad de Cuba. Ese es el momento. Estaría desgraciadamente, mucha gente entraba con la ignorancia, te dije, la ignorancia de las personas. A veces eligen malos presidentes y malos hombres en la vida. Yo lo dije en la entrevista que me hicieron ayer, lo dije en la entrevista que me hicieron hoy. Yo no voté por Biden. No, y yo, estaba, yo, yo estaba engañado. Yo estaba en este momento no puede ver política de partido. En este momento hay que ver unión. Unión. Pero Biden no lo está apoyando. Mira, te voy a ver si no tiene, para que tenga conocimiento. Nosotros los cubanos siempre fuimos traicionados por los demócratas. Siempre fuimos traicionados por los demócratas. ¿Usted cree, profe? ¿Hasta qué punto usted cree que Estados Unidos le interese ayudarnos realmente? Ambos partidos, demócratas. Mira, cuando el presidente Kennedy y Nikita es ruso. Sí, Nikita Khrushchev. Hubo un pacto en la Guerra Fría, un acuerdo parece que hicieron, donde cuando Prada Girón, Fidel estaba perdido cuando Prada Girón, nada más que necesitamos eran los aviones que aterrizaban para bombardear los tanques. Salían la gente de Sierra Maestra que estaban alzados, que ni le firmó, y no salieron los aviones. Ahí murieron muchos cubanos, incluso hasta americanos, hubo traición ahí. ¿Okay? Hay un pacto ahí con Chiquita, en que la Guerra Fría. Por eso fuimos traicionados con los demócratas siempre. Después fuimos, tuvo Carter en el 80, después tuvo Clinton en el 94, ¿okay? La mujer de Clinton en el 1968 estuvo en Cuba, cortando caña con un grupo de agentes de la universidad que fueron para allá, para los maceitos, que son brigadas comunistas. ¿Okay? Y después Obama se sentó con los Castro, la esposa de Biden, entre otros congresistas demócratas y algunos de aquí del sur de la Florida, que estuvieron allá en Cuba reunidos con unos asesinos. Yo puedo reunirme con un asesino, yo puedo reunirme con los asesinos que odian este país, que siempre han querido destruir los Estados Unidos. Si yo vine aquí a Estados Unidos, yo te dije, me siento que yo soy cubano, pero soy americano, yo soy pro americano. Sí. Exactamente. No, sí, pues, es que estoy en el medio de... Eric, yo le decía al profe que estaba hablando con un muchacho, que es uno de los que estaba en la huelga y está tratando de entrar, pero ahora en Cuba, aparte del internet, lo cortan por horario, la corriente lo cortan por horario, y creo que cortaron el internet y estaba tratando de entrar, pero no se conecta. Hubiera sido bueno hablar con uno de los protagonistas que estuvo ahí en la protesta. Eric, ¿cómo viste tú esto de la protesta el domingo? Es una cosa que yo le decía a Franco, ¿quién ha visto eso? ¿Qué cubano en 60 años ha visto algo parecido? No, yo me quedé impresionante, emocionado. Como yo te decía, la valentía y el despertar en el pueblo, hermano. Una
un gusto a muchos que me quedé, de verdad no gusto a poco, a muchos, porque realmente están creadas las condiciones, tanto en la población, desde los niños hasta los adultos mayores, hasta la tercera edad. Hay un descontento masificado. Yo sé que si hubiéramos tenido un empujón y realmente los policías, habían algunos que miraban y decían, coño, tú sabes, estoy ahí, prácticamente obligado, se veían muchos. ¿Por qué no fue el momento de dar el paso y unirse al pueblo? ¿Entiendes? Algo faltó ahí, un empujón sólido, donde realmente, tú sabes, existiera la capacidad de poder buscar ya. Yo pienso que esto se puede volver a crear, pero tú sabes, hace falta un apoyo grande. Así solo un pueblo con hambre, con mucha Sí, hombre. miseria, con mucho deterioro físico, porque no hay energía. Es increíble, increíble, Es increíble. penoso. Es No, penoso todo lo que estamos no. viviendo. Ya no somos un pueblo miserable. Ya ha pasado mucho. Y yo estaba mirando las imágenes, uno no se da cuenta, pero tú ves la pobreza de la gente, no te das cuenta, ¿sabes? Una pobreza que da pena. Da mucha pena ahí, las personas como están caminando. La gente salieron para la calle sin armas, en chancletas, corriendo ahí. Una cosa, yo nunca he visto mujeres viejitas. ¿Viste el balazo que le metieron a un jovencito que le El entró la brazo. bala por el antebrazo? Sí. Increíble. Y tú Le viste entró cómo por el eso. antebrazo y le Es que. salió por el otro lado. No, ¡Qué yo un sangre muchacho fría tiene ese muchacho! ¡Qué valor para estar parado y con un tiro que lo atravesó! Es un punto, quién sabe, 40. Sí. ¿Sabes? No, y Increíble. hubo Hay una imagen valentía. de. Hay Hubo valentía en los jóvenes. Profe, hubo una imagen ahí de un muchacho que lo atravesaron, creo que el pecho, sí, un tiro que El le. pecho también. ¿Viste eso? Y otro en Criminal. la espalda que le Criminal. pasó por el pecho y le cogió la espalda. Criminal, Y el criminal. tipo es increíble. Yo No, no sé. y todavía hay personas que están defendiendo eso. Que siguen defendiendo, que siguen creyendo que los que salieron para la calle fueron delincuentes a robar y a hacer vandalismo. No, Nada más alejado de la realidad. sí, pero eso es un manejo Por político que ha supuesto. habido en la masa. Eso no es el pensar real, porque todo el que está en los balcones gritando, aunque no esté abajo, y los que están afuera y los que están a distancia, saben la realidad del pueblo. Saben que han salido con el corazón a luchar y que no son delincuentes. Todo lo contrario. Ahí tú no ves ni al negociante, ni al vinero. Ahí tú ves el pueblo que tiene necesidad y tiene hambre. El Sí, no, vinero y el delincuente no va a hacer eso. mira, mira, este es el video del muchacho que yo quería enseñar, que iba a estar hoy. Mira el video, lo voy a subir por aquí, lo voy a enseñar así para que no tener problemas. Mira esto, Eric. Esto es en Santa Clara, en Santa Clara. Oye, el hermano Franco, ¿qué pasó? No sé, se Un parece frase. que está ahí como parece que la dice que el dispositivo no está conectado. Yo, él cuando eso le tiene el link, no sé por qué no habrá entrado. Mira, mira las imágenes de la gente desarmada. Ahí sí lo ves. Wow, sí, Está en Santa Clara. increíble. Mira los niños, mira con los pulovitos hoy, los niños y las mujeres. Quien piense que son delincuentes, eso es una difamación y es una burda mentira. Ese es el pueblo que está, pero realmente con un descontento Mira lo y que con dice, mira lo que una. dice el muchacho. La gente se queda como parada, ¿sabes? Normal, la policía está esperando por él. Mira lo que dice. Es el que dice, voy para mi casa. Salud. Mira, escúchale. Ese es el que queríamos traerle a la. Que no pudo conectarse. Wow. Yo iba a decir hoy. Y se ve. ¿Son un mambí? Es para acá. Wow. Sí, yo creo que es el que dice, a ver, déjeme pasar, voy para mi casa y abre el camino y todo el mundo pasa. Así mismo. Pero ahí es donde tú ves, mira, ahí es donde tú ves que hay policías que miran con la vista hacia abajo,
porque no tienen moral de mirar al pueblo frente. Eso muchos tienen moral. Eso ocurrió en Santa Clara. ¿Por qué no se cambian, compadre? ¿Por qué no dejan el uniforme azul y se lo quitan así? Así mismo, así mismo. Un pueblo entero, la mujer cubana, ¿qué te ha parecido la mujer cubana? Increíble. Las mujeres, yo he visto videos hasta, vi una muchacha fajar los piñazos con un policía, ¿no viste eso, Eric? Con varios policías, pero se prendió ahí como si fuera increíble lo que se ha visto, viejita, niñito, todo, increíble, increíble lo que estamos viviendo. No, Eric, muchas gracias por todo, por estar ahí conectado con nosotros. De verdad que tú me has proveado mucho en todo, compadre. Para mí, Alan, un gran placer. Y bueno, tremenda alegría estar con Eufrasio, que es un gran amigo mío, tremendo entrenador, pero además un hombre con principios y con valores, que ese sí lo vi yo, con un palo de los tiempos antiguos, de los tiempos de Batista, un palo de eso. Franco lo tenía en el maletín y me decía, Tigre, aguántate bien, que aquí nos vamos a batir, hay que morirse. Valiente, valiente. Él estuvo preso también. Él hizo su testimonio. Él hizo su testimonio. Sí. Está intentando conectarse, pero no pudo hecho. No sé qué ha pasado, pero Franco hizo su testimonio. ¿Qué más decir? Vamos a estar aquí conectados. Voy a esperar un poco más a ver si el muchacho se conecta. Muchas gracias, Eri. Disfruto con la familia. Dale. Voy, un abrazo, Eri. Estoy con mi niñita. Yo sé. Y tú sabes que te lo conté antes de la entrevista que me hiciste de Jim, que yo venía a Chile y a meter el pecho, pero qué pena que pasó esto en estos tiempos que veo aquí casi 21 días. Sí. ¿Entiendes, hermano? Esto no se lo esperaba a nadie. Esto fue una cosa que cogió a todo el mundo por sorpresa. Esa, bueno, esperamos estar y que Dios y la Virgen, si los norteamericanos apoyan, y los norteamericanos apoyan el gobierno nuestro, pues yo soy ciudadano también, somos cubanos, pero tenemos ciudadanía norteamericana, nos apoyan y ponen los portaaviones y los aviones rondando a 12 millas para poder entrar. Nosotros los cubanos que tenemos la posibilidad de ir en barco, yo soy uno de los que voy a estar ahí, pero para entrar por el pueblo, para adentro, para entrar también. Con el pueblo, yo para entrar por el pueblo, con las armas mías también. Sí, yo tengo mi armita, tengo mi R15, para ponerme ahí con el pueblo, para tumbar el país. Yo sí voy a luchar. Hay que tumbar ese gobierno. Ese partido comunista lleva muchos años haciendo daño, muchos años haciendo daño. Y el pueblo cubano tiene que saber que cuando se pide intervención, no se está pidiendo muerte. Mi gente de Santa Clara, estoy hablando a la gente de Santa Clara y no sé, los que estén conectados por ahí, cuando se pide intervención, ya sea militar, humanitaria, no se está diciendo que va a morir nadie. En la historia de Cuba ha habido varias intervenciones militares de los Estados Unidos, que el gobierno americano ahora dijo que no, que no sabe intervenir. Eso es mentira. En la historia de Cuba ha habido intervenciones militares a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Ha habido intervenciones y no ha corrido la sangre del cubano, porque el pueblo americano, el gobierno americano es amigo del pueblo cubano. Ese odio que nos sembraron a nosotros desde pequeño. Cuando yo pasé el servicio militar, lo poco que lo pasé, fue un lavado de cerebro al que le quisieron lavar el cerebro, que es increíble. En ningún momento el pueblo americano va a venir aquí y va a matar cubanos. Eso no existe. En todo caso, lo que nos va a ayudar a construir un país, a construir una democracia. Eso tiene que saberse. Y yo se lo digo a la gente que me escucha cuando me ven a mí poniendo cosas en Facebook. No lo tomen personal el que piense de alguna manera diferente. No, no, caballero, esto no es política, esto es humanidad. Es humanidad y es necesario. Completamente convencido. ¿Hasta cuando yo me referí a entrar con la samba, porque el sistema, los militares, los tropas especiales, las boinas negras y los policías, ellos están armados y están utilizando la fuerza. Claro. Por eso dije, para que estemos en igualdad de condiciones y el pueblo siente el apoyo. ¿Entiendes? Es lo que digo. Pero no para matar a los hermanos cubanos, pero si los policías y los militares se ponen a tiro limpio. Están matando, están abusando a un pueblo sin armas, un pueblo que no tiene ni armas, no tiene cómo defenderse. No tiene cómo defenderse. Es increíble. Porque estamos en igualdad de condiciones. Es increíble. Yo se fue. ¿Aló? Estoy aquí. Se me fue un segundito. Sí, se fue. Ya se te es increíble, Eliezer. Fíjate, es increíble. Ah, sí. No sé si viste este. Este es de La Habana, yo lo subí hoy en la página. Esto, no tengo... Me lo mandaron de La Habana.
Mira cómo se ve a piedra limpia. Mira lo que dice. ¡Tiro, mira esa gente, la guarda, el delito fumando en medio de arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Los policías se van! ¡Los policías se van! Lo hicieron correr. ¡Claro, son una vida! Mira esa piedra, por favor. La Habana hoy. Eso pasó en La Habana hoy. ¡Dale! ¡Mátenlo! ¡Se van a cingar! ¡Ahí, venga! ¡Arriba, eo! ¡Pues lo veo bueno, compadre! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Contra los horribles! Todo eso me encanta ponerlo para que se vea, ¿sabes? Que la gente no tiene miedo. Eso está pasando hoy. Eso está pasando hoy. Son 4, 5, 6 días, no sé cuántos días llevamos resistencia y la gente está resistiendo y los que están fuera de Cuba están resistiendo. Eso de que está fuera de Cuba y es fácil hablar, eso es mentira. Gente que está aquí y no se atreve ni a decir una palabra. Ni una palabra. Y nosotros nos fuimos por nuestra decisión y se respeta. Estamos fuera y estamos hablando en Capoeira. Exactamente. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Dale, gracias. Que estén muy bien y nos vemos en Miami pronto. Seguro, seguro que sí. Dale, Alan, te quiero. Un abrazo, dale, bendiciones, hermano. Bye. Fue el Eric Castaño, Eric el Tigre Castaño, que nos acompañó. Muchas gracias. Seguimos aquí. La intención de hoy era, como les decía, hacer una transmisión en vivo, invitar al muchacho que participó en la huelga en Santa Clara. Se contactó con nosotros, vamos a ver si lo podemos lograr. Y nada, gente, yo estaba hablando de política, mucho, mucho de política en estos días. Siempre he hablado de política en mi vida, pero creo que estoy psicópata en el live con eso de la política, poniendo muchas cosas. Todo. Pero es necesario y no quiero que se malinterprete. Hice este video, hubiera querido invitar más personas, pero entiendo el tiempo y que no siempre se puede, pero creo que las cosas están claras. Compartan este video, compártanlo para que la gente vea. Tuvimos a Eliezer Ávila hoy, que nos acompañó al final, Franco González, tuvimos a Eri el Tigre Castaño, dos figuras, dos leyendas del boxeo y del MMA cubano por el mundo. Todo el que nos acompañó, Sonia, Chicho al principio, Jadian, como le decía, Iván, muchas gracias, Iván Pérez Galvez, José Carlos, hermano, Patri Vida, bendiciones, saludos, Patri Vida, Yuri, estamos aquí contigo, yo lo sé, mi hermano, Patri Vida, Susana, Fornari, muchas gracias a todos. No puedo compartirlo, no sé, yo te compartí el link, pero estoy teniendo problemas, parece, con el internet, la transmisión. Nada, seguimos aquí. Déjeme ponerle este videito para que lo vean de lo que está pasando en Santa Clara, en La Habana, para que puedan ver algo. Lo pusimos en la página arriba de la ola. Si quieren ir más o menos viendo qué está pasando, lo estamos poniendo. La gente está activa, mi gente. No tengan miedo de estar hablando por las redes. Se acabó el miedo, ya se cayó la careta. Esa gente no pueden pararnos de ninguna manera. Gracias a Mía Khalifa, que nos ha apoyado mucho. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir que Mía Khalifa nos iba a estar apoyando tanto? Que va a ver qué me decía Mía Khalifa. Enséñame lo de Mía Khalifa. Ahí está. Mía Khalifa. SOS. Cuba. Policía corriendo. Bueno, gente, gracias. Estamos aquí. Compartan esta transmisión. Se les quiere mucho. Recuérdense que tenemos que estar aquí arriba de la bola. Un abrazo, los quiero. Bendiciones. Y patria y vida. Y que Cuba sea libre. No hay de otro.